Kono Bangumi wa Goran no suponsa no tiki udeo kurishimasu. Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión venimos a traerte el resultado de los premios Derechito al Vicio 2023, donde ustedes pudieron elegir a las mejores editoriales de cómics y mangas de este año, aquellas que publicaron sus diferentes manguitas, sus diferentes vicios, sus diferentes cómics a lo largo del 2023 en Argentina. Y seguramente sabemos que estos mangas llegan a los países limítrofes, a toda la región hispanohablante, por lo que todos sus votos fueron contabilizados. ¿Cuáles fueron las mejores series? ¿Cuál fue el mejor manga de Panini? ¿El de Ibrea? ¿El de las demás editoriales hispanohablantes? Todo esto y más lo veremos a continuación. Pero antes que nada, sabemos que estás pasando un año bastante difícil, un 2024 donde el universo se pone en contra del ser humano y de todos sus derechos, por lo que te deseamos muchísima fuerza, muchísima fortaleza y que siempre prevalezca el lado bueno que hay dentro tuyo. Una vez más, te invitamos a acompañarnos a ver quiénes fueron los ganadores que elegiste este año para ver quiénes fueron los mejores vicios del 2023. Antes que nada queremos también saludar a nuestros colegas de siempre, los que siempre nos escriben, los que siempre participan en los posts de Instagram, en los posts de Facebook, en las diferentes historias que puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos los que nos siguieron este año y los años anteriores y a aquellas comiquerías que participaron de nuestros videos. Siempre te invitamos a que veas los videos en el playlist de Lives y de Comiquerías, donde vas a encontrar el vicio de todos los barrios y de toda la zona céntrica de este país. Ahora sí, veamos, empecemos por la categoría más importante, puede ser, o la más llamativa, o la que más votos ha recibido durante esta edición. Vamos a empezar por la de mejor editorial de cómics y mangas. Y vamos a estar hablando un poquito de las editoriales, de los participantes. Vamos a ver cuál fue el más votado y el menos votado de esta ocasión. Porque también hay algunas ahí contiendas que no pusimos este año, que sí habíamos puesto en los años anteriores, pero tiene sus razones y ya lo vamos a ver más adelante. Empecemos por la mejor editorial de cómics y mangas. Tuvimos un montón de votos, así que cada uno de sus votos realmente contó. En un principio estaba peleadísimo entre las dos editoriales más populares del país, pero acá nos encontramos, por ejemplo, tenemos la editorial Modena, Ibrea, Capitán Ediciones, Omnipress, Panini Manga también fue nominada, Utopía Editorial, Editorial Merci, Kemuri, que también empezó con varios tomos, Pop Fiction, que dejó de publicar este año, Purple Box, Distrito Manga y Planeta Comic. Pero la ganadora en esta ocasión, por un 74.2% de todas las votaciones, ha sido la editorial Ibrea Argentina, la cual al día de hoy sigue emitiendo sus especiales en YouTube, sus Ibrealities con invitados, con gente re viciada. Todos los jueves o cada jueves que pueden se van reuniendo el equipo original de Leandro Berto, editor en jefe de la editorial, y todos sus muchachos, traductores, compaginadores, de todo. Hay de todo en su programa. Así que un saludazo enorme a la gente de Ibrea Argentina, que ganó con un 74.2%, claro que sí. Pero ¿cuál fue el que recibió menos votos en esta ocasión, en esta contienda? Hay dos editoriales que han tenido muy poquitos votos comparado con las demás. Entre ellas nos encontramos con un porcentaje de 2.1% para cada uno. Es para la editorial Distrito Manga y para la editorial Merci. Sí, las dos fueron las que menos votos tuvieron, pero para darse cuenta fueron varias editoriales, fueron muchas editoriales y hay unas que directamente no fueron votadas. A pesar de la cantidad de votos, hay algunas que no fueron votadas y todo fue directamente para Ibrea Argentina. Pero bueno, vamos al siguiente podio, vamos a ver quién fue el mejor manga del año. Así que la mejor editorial ya quedó Ibrea Argentina en esta edición, en este 2023. Y el mejor manga del año de Panini también, vamos a ver, tuvimos a Yajimon, la edición de caja que venía en las 3 en una, un total vicio que llegó de golpe para meterse dentro de este podio. Tenemos también Green Blood, Insomnes After School, Lovely Complex, Miraculous, salió también junto con Mononogatari, Mushishi y Yarichin Beach Club.
Y entre estas hubieron dos títulos recontrapeleadísimos, casi por la misma cantidad de porcentajes, pero la que resultó ganadora en primer puesto fue Green Blood, una miniserie de acción, una miniserie que te mete un poquito ahí de lo que es un bardo al estilo histórico, bien al estilo Pandillas de Nueva York, pero con el trazo del manga. En segundo lugar quedó Mushishi. Mushishi es una serie que había sido emitida, publicada anteriormente en anime, emitida por el canal Locomotion, no, por el canal Animax, hace ya bastante tiempo. Entonces cuando la publicaron acá, a muchos les agarró esa nostalgia, esa cosa de ¿por qué no? ¿Por qué no comprarlo? Y es así que Mushishi se quedó con el 26.8% de estas votaciones. Pero el manga que menos votos tuvo fue el último en entrar, paradójicamente. Podría decirse, Ayashimon quedó con un 4.1% de estas votaciones. Así que sí, un enorme saludazo para la gente de Panini con su exitazo de Green Blood, que seguramente vendió un montón. Hay que ver cuándo salen las reediciones. Y la siguiente categoría es mejor reedición de manga del año de Ibrea también. ¿Qué son las reediciones? Estarán preguntando ahora ustedes. Bueno, resulta que las editoriales que ya llevan muchos años en el país, como por ejemplo Ibrea, ya han publicado muchas series que se han vuelto clásicas para los viejardos lectores de mangas que tenemos acá en el país, incluyéndome. Entre esas series salieron muchas en formato tankobons, el formato más común de recopilación de los mangas en Japón, que era el mismo que te permitían publicar en otros países en Occidente antes de que salieran las versiones remixadas, las Kaseman, las 2 en 1 o las gigantescas en A5. Siempre tenías que estar publicando en esas ediciones chiquititas. Pero al pasar mucho tiempo y ya al crecer el mercado del manga en Argentina, Ibrea tuvo la facilidad y la suerte de poder negociar con los japoneses para sacar reediciones con más páginas, con más contenido, con mejor calidad y con una nueva traducción también de esas mismas obras. Es así que en esta categoría nos encontramos con series como, tenemos Bleach remixado, el Bleach remix que salía en un formato para los combinis que encontrabas en Japón, Neon Genesis Evangelion, proyecto de crianza de Shinji Kari, Gantz Deluxe Edition, claro que sí, también con sobrecubierta, una locura total, y Kitousen Remix, que también estuvimos viendo mucho este año, Mermaid Saga, Leyenda de Sirenas, que había sido publicado anteriormente por la editorial LARP en Argentina, pero, que con la muerte, con la destrucción total de esa editorial, la recuperó el queridísimo Ibrea. Después tenemos Rurouni Kenshin, la edición Kasenban, que es una joyita para aquellos que fueron fanáticos del anime, para aquellos que están viendo la nueva edición del anime. No te puede faltar este manga, con una edición de lujo con páginas a color, una locura total. Seguido por Vagabond, una edición 100% argentina, que Vagabond sí se está publicando en formato chiquitito. No me acuerdo si es un A5 o un B6 directamente, con sobrecubierta, pero que se había dejado de publicar en Argentina hace ya bastantes años. Esta vez se retomó y esta vez van por todos los tomos. Después tenemos Dien Angel también, que sale con una nueva versión 2 en 1 gigantesca. Envidiable para cualquier fanático de la serie que esperaba que se terminara de publicar. Pero bueno, entre estos mangas, el que salió ganador, déjame ver, con un 38.1% de votaciones, ganándole a Bleach, que queda en segundo puesto, es la edición nacional 100% argenta, 100% matera de Vagabond, claro que sí, del mismo que te trajo Slam Dunk, del mismo que te trajo Real. Vagabond llegó para ser la ganadora del año de estas ediciones de Ibrea. Vamos por la categoría de mejor serie de manga del año de Ibrea. Ya que hemos visto las reediciones, ahora vamos a ver todos los títulos nuevos, los nuevardos que salieron este año. Y acá sí hubo mucho para elegir y hubo votos para todos lados. Pero bueno, vamos a ver que tenemos series como Bucky de Gappler, que es la primer saga completita que viene de Bucky, que no es la que se salió después, la que se emitió después por Netflix, sino que es la clásica que después sigue por la saga de Netflix. Después tenemos Basilisk de Ninja Koga Scroll, Chunji X, El Pecado de Takopi,
Takopi, bueno, Gachiakuta, Goshiko Kinsho, Mononogatari, Mononogatari, Homunculus, también salió, Hiromakun y la Escuela de Demonios, Jojo Bizarre Adventure Stone Ocean, que está buenísimo, se está casi a punto de terminar, Lobster Ranger, del creador de las Quintillizas, de las Quintidiosas, tenemos Real, Super Dragon Ball Heroes Dark Demon Arc, me parece que es el primer arco que se publicó por Ibrea, Strop Edge, That Blue Sky Feeling, The Golden Ship, To Love Ru y Vanitas No Carte. Pero, qué gran cantidad de series. ¿Cuál ha sido ganadora? Con un total de un 15.5% del voto. Para que vean que estuvo totalmente repartido. La siguiente serie que le sigue tuvo un 13.4. La siguiente tuvo un 11.3. O sea, imagínate. Yo estoy seguro de que te imaginas cuáles son 5 títulos que llegan al podio de los mejores del año de Ibrea. Y te aseguro que están todos esos. Pero la que salió número 1, la ganadora, la mejor del 2023, elegido por todos ustedes en los premios Derechito al Vicio 2023, es la serie de Real. Es la serie de Real con 15.5% de votaciones. ¡Claro que sí! Un super mega saludazo para los amigos de Ibrea, claro que sí, que siempre están haciendo Ibreality los jueves que pueden, cuando se pueden reunir, cuando la máquina de humo funciona. Pero vamos a también decir cuál fue la peor. La peor de todas, la que menos votos tuvo. Y entre ellos nos encontramos con una elección que tuvo. No, una no. Hay varias que tienen 1%. Hay varias que tuvieron un solo por ciento de votaciones. Así, al mínimo de todos. Y entre ellas, sí, vamos a decirlas. Tenemos Strop Edge. Tenemos también a The Golden Ship, que seguramente se vendió, pero no tanto. Tenemos. ¿Cómo pueden decir eso? Hiromakun también con 1%. No puede ser. Pero bueno. Eligieron todas las demás, que también estaban entre las mejores y fueran muy buenas series que se publicaron este año y que esperamos que se puedan terminar y que puedan seguir publicándose a tiempo con todo lo que está pasando en el país. Pero vamos a la siguiente categoría. El mejor unitario de manga del año de Ibrea, claro que sí, porque Ibrea no solamente publica series así, serializadas, que duran varios tomos, que duran años en la misma revista japonesa, no. También te publica unitarios que fueron hechos para salir en un solo tomo, que se vieron en una sola revista y hay nada más. Y después se vuelven a reeditar y reeditar miles de veces en Japón y también le toca su turno en Argentina. Vamos a ver que las series de Ibrea de este año elegidas fueron El Doloroso Amor de los Muertos, de Junji Ito, El Fin del Mundo y Antes del Amanecer también. Nos encontramos con Ella y su Gato, seguido de Goodbye Eri, La Zona Liminal, Mimisu, Historia de Ultratumba, Miroir o Miroirs, como le dirían los españoles, Sword Online Calibur, también se publicó este año, Straight Bullet Baby, y por último, Your Lie in April Coda, que es un spin-off de la serie original, pero con un toque más de humor. Vamos a ver que es la primera elegida por 37.1%. Se puede decir que era un voto fácil, era un voto visible, bastante notable, pero ya el segundo puesto ya tiene un total de un 16.5%. Así que vamos a decir que la primera de todas, la elegida como el mejor tomo unitario del año, para que se den cuenta por qué tuvimos que dividir en tres partes, tres categorías lo de Ibrea, es porque tienen mucho contenido, muchas series y mucho vicio que se ha estado publicando en un mismo año. Así que entre ellas reediciones, series nuevas y series unitarias. Pero bueno, la ganadora por un 37.1% en esta categoría es Goodbye Eric, claro que sí. Ustedes sabrán muy bien por qué lo eligieron, por el dibujante, por qué otra serie se estuvo publicando también. Y en segundo puesto vamos a ver qué quedó El Fin del Mundo y Antes del Amanecer. Un buen titulazo también unitario. Pero ¿cuál fue la menos elegida? La menos elegida tuvo un solo por ciento y lamentablemente fue Sword Art Online Calibur, que quedó ahí totalmente desfasada al lado de los demás titulazos. Pero bueno, vamos a la siguiente categoría. Y sí, no podemos faltar las demás editoriales, porque si bien Ibrea tiene un montón de títulos, Panini también los tiene, las demás editoriales no quedaron atrás, aunque algunas no pudieron publicar tantas cosas por algunas complicaciones, pero bueno, vamos a ver que las titulares del mejor manga del año de otras editoriales fueron
Cells at Work Black de Utopía. Las celulitas vienen en negro y no te voy a spoilear de qué se trata, pero ya es la continuación de Cells at Work, donde las células rojas y blancas de un cuerpito hacen un trabajo conjunto para mostrarnos cómo funciona el cuerpo humano y cómo lo necesitamos para poder sentirnos bien saludables mientras ellos sienten cosas, porque están vivas en esta serie. Después tenemos ella, su cámara y sus estaciones de Utopía también. Algo bien reflexivo junto con Gunsmith Cats de Planeta Comics, que vimos el primer tomo acá en RDC Cine y te estuvimos reseñando un poquito de qué se trata. También tenemos la serie Home Far Away de Kemuri. Kemuri estuvo metiendo ahí un poco de BL para las fullizosas, pero también publicó y está acá entre los tomos a elegir K-On en un formato 4:1, que sin duda me dejó algunas duditas medio sobre el tema de la edición, pero es un tomo completo con los cuatro tomos originales japoneses en unos, así que es algo imperdible en el país, más tratándose de una serie que es 4, que es comedia pura. Después tenemos All Boy de Distrito Manga, que vino en una edición tremendísima, pero que no es tapa dura como es la versión en España, ojo con eso. También tenemos la serie Sankarea de Utopía, que es una comedia romántica, pero tu novia es un fiambre, tu novia es un zombie en esta serie. ¿Te gustan las novias machacaditas? Pues Sankarea es tu serie. Y por último tenemos Quiero ser asesinado por mi alumna, quiero ser invivido, ya que en YouTube no podemos decir esa palabra, pero bueno, quiero ser invivido por mi alumna de Mercy. Es una serie que es corta, va al hueso y es completamente friki. Te va a taladrar la cabeza por un segundo y vas a decir, carajo, quiero el segundo tomo. Que sí, ya salió hace poquito, así que deberíamos verla, deberíamos reseñarla. Pero bueno, estos fueron los tomos, las series más importantes publicadas por las otras editoriales en el 2023. ¿Cuál fue el que eligió el público? Con un total de 36.1%. Y dejando atrás, en segundo lugar, a dos series que quedaron en 15.5%, vamos a decir las tres ya que estamos. En primer lugar, termina siendo el mejor manga, la mejor serie de este 2023, elegido por el público de RC Cine, K-On de Kemuri. K-On de Kemuri entonces se queda con el podio del mejor manga de las otras editoriales del 2023. Pero sí, vamos a contar que hay triple empate para el segundo puesto, no te la puedo creer. Y algo que tenemos que contarles a los que están viendo este video es que todas las votaciones en esta encuestita hecha por Google, gracias amigos de Google por ayudarnos a armar esto, son votaciones que son únicas, porque son únicas en el sentido de que no puedes votar en la misma playlist, no puedes votar más de un título en cada una de las categorías. Estás en una categoría, no votás los tres títulos que querés, no, porque podríamos elegirlos a todos, ya que hay mucho vicio bueno. Podríamos elegirlos a todos, pero no, solamente podés elegir uno de cada uno de estos, así que este triple empate es una locura total, es una locura numérica, es una locura estadística. Así que vamos a ver quiénes quedaron en segundo puesto de entre los mejores mangas del año de otras editoriales con 15.5%. Nos encontramos con All Boy de Distrito Manga, claro que sí. Quiero ser invivido por mi alumna de Mercy y Gunmis Cats de Planeta Comics. Entonces nos encontramos con estas tres editoriales compartiendo el segundo puesto. ¿Pero cuál fue el que quedó con menos votaciones, con un total de 3.1%? Nuestros amigos de Utopía con Cells at Work Black. Que los de Utopía están haciendo varios de directos ahí en Instagram copados para contar sus novedades, así que podés seguirlos en Instagram para seguir todas sus novedades. Pero bueno, el ganador de este año ha sido K-On de Kemuri, una sorpresa que nadie se esperaba, que a principio de año llegó con de todo y complació un público que quería 4. Ahora vamos a la siguiente categoría. Y ahora sí, nos ponemos bien 100% en 3D, porque ya no podemos elegir papel, no, vamos a elegir cuál fue la mejor comiquería del año. Y sabemos que en el país hay un montón de comiquerías, hay muchas sucursales de la misma comiquería, pero
el público quiere ir y ver un humano, quiere ir y ver a un comiquero diciéndote, ah, te lo puedo dejar más barato si compras este cómic de Harley Quinn. Quieren ver eso, quieren ver argentinidad, no quieren estar pidiendo cómics en Amazon o en eBay, que te vienen todo mojado, chamuscado y con impuestos, no. Y es así que por eso, todas las comiquerías que están seleccionadas acá, yo las considero muy recomendables. Comiquerías que realmente van al hueso con el público y que tienen su mismo trato. No vas a ir a una comiquería esperando que sea igual a la otra. No. Cada una tiene su propio lore. Así que vamos a darles la bienvenida a esta categoría de mejor comiquería del año a El Túnel del Cómics. Que lo podés encontrar ahí en Retiro. Si no están cortando la 9 de julio. No, espera, el túnel de cómic. No, el túnel de cómic no es el de la 9 de julio. No, le pusieron un portal del tiempo-espacio. No. Túnel de cómic es de Ramos Mejía, papá. Una sola cuadra de la estación, donde está todo el vicio de La Matanza, de Ramos. Ahí nomás, cruzándote la galería Naonis. Aunque llueva, aunque truene, aunque se corte la luz, ellos tienen todo el vicio y las postales. Y la buena onda de siempre, con algunos descuentos para que puedas ir y viciar con de todo. También nos encontramos con Sector 2814, que ese sí es el que está en Retiro, si no hay cortes, si no están cortando el 9 de julio. El Sector 2814 está ahí para ayudarte a encontrar ese manguita o ese tomo que estabas buscando, excepto juegos de mesas. También tenemos desde Córdoba, donde todavía hay Fernet argentino, todavía hay Fernet de Manaus, Shibuya Comic Store, claro que sí. Creado por un youtuber, creado por alguien fanático del manga, que él mismo te selecciona los manguitas, te los separa y te los lleva semana tras semana mientras hace un video de Instagram. Pero bueno, también tenemos más comiquerías locales, como Capitán Barato. Si alguna vez pensaste que un superhéroe podía tener su propia comiquería, ahora lo tenés, claro que sí, en Villa Crespo. Y me parece que se fueron también al oeste de la ciudad con un nuevo local que todavía no visitamos, pero Capitán Barato tiene sus propios cómics, tiene su propia comiquería y a veces hace sus propios cumpleaños. Así que un saludazo enorme para los amigos de Capitán Barato que están en esta selección de mejor comiquería del año. Y nos encontramos también a la Revistería, que la Revistería tiene más sucursales que una tienda a día. Lo puedes encontrar en Florida, lo puedes encontrar en Avenida Corrientes, lo encontrás vendiendo pochoclos en Villa Crespo también, y puedes encontrarlo, y bebidas super hippies. Tienen bebidas de tus series favoritas y también tienen algunas en Morón. Tenían una sucursal, tenían una en Pilar y otra que no me acuerdo más dónde era. En Belgrano tenés otra de la Revistería. También nos encontramos con el Club del Cómic, que lleva años. Club del Cómic es de esas comiquerías que estuvieron en los eventos de anime más bizarros de la ciudad. Ellos estaban ahí, claro que sí, los recordamos. Y que tiene dos sucursales principales para que te envicies con de todo. También nos encontramos con Dominaria Comics, que todavía nos hemos pisado tal sacrilegioso lugar, pero que tiene todo el... Siempre nos recomiendan que hay un vicio, tenemos que ir allá. Tenemos que ir allá, pero desde el tema de la pandemia y todo lo demás, como que no hemos podido llegar a esa zona, a su cabezona. Pero bueno, Dominaria Comics tiene todo el vicio del TCG, de Yu-Gi-Oh, de Pokémon, de las cartas que quieras. Y por eso está en este podio, además de vicio, tiene cartas. Después tenemos Electra Comics, que Electra Comics también lleva mucho tiempo ahí oculto, cerca de la Casa Rosada, cerca de las iglesias más antiguas de la ciudad. ¿Se estuvo inaugurando cuando se inauguró la Argentina? Bueno, Electra Comics ya estaba ahí, con un montón de material de España, con muchos cómics al estilo de los que salen de Salvat, todo lo puedes encontrar ahí, muy copado. Y por último, también nos encontramos con Entelequia, que tiene sus añitos. Entelequia es el que te trae toda la fafafa de España, el que te trae cosas importadas. Lo puedes conseguir en Entelequia de Belgrano o en Entelequia del Centro, ahí que tiene como un subsuelo donde está el tipo de las historietas y te dice, hey, no es biblioteca. Bueno, eso es Entelequia. Y es así que vamos a ver cuál fue la mejor comiquería del año, cuál elegiste. Entonces, como te habrás dado cuenta, todos son universos apartes. Todas estas comiquerías tienen su propia historia y es algo que los fanáticos del manga saben elegir. Y por eso,
con un 48.5%, termina siendo elegida la mejor comiquería del año del 2023. Shibuya Comic Store. Hasta que el Fernet se extinga, Shibuya Comic Store es la ganadora de esta edición 2023. Y volvimos de esa pausa y nos encontramos con la mejor comiquería del año del 2023, que es Shibuya Comic Store. Pero ¿quién quedó en segundo lugar? ¿Quién quedó en último lugar? La verdad es que estuvo bastante peleadísimo, así que por amor a la comiquería no vamos a decir quién fue el peor de todos los votados, porque como que quedaron muy igualitarios y no estaría muy copado. No estaría muy copado realmente decirlos. Pero la verdad es que sí, nos sorprendió un montón. Shibuya Comic Store empezó siendo un Pac-Man y después terminó con un 48.5%. Así que un saludazo enorme a Shibuya, un saludazo enorme a todos los que están detrás de estas comiquerías. Y bueno, esperemos que puedan seguir viciando todo este año, que puedan seguir habiendo ventas y que no decaiga el trato con el público, que es lo más importante para mantener el vicio de todo el año. Ahora sí, vamos a ver quién fue elegido el mejor anime del año, que hubieron varias propuestas que fueron elegidas por diferentes páginas de anime, no las tomamos acá personalmente, incluso hay una que ni siquiera vimos, pero ¿cuáles fueron las elegidas de este año? Nos encontramos con Attack on Titan de Final Season, por última vez salió la segunda parte, o era la tercera de Final Season, con el verdadero final de Ataque a los Titanes. Después dicen que no estiran el anime o que no son chiclosos algunos estudios, pero bueno, nos encontramos con Black Clover, la espada del rey mago, una serie que tiene muchos fanáticos, que se está publicando el manga acá en Argentina por parte de Ibrea, que ya están en los tomos finales, o todavía faltan algunos más. Después tenemos Insomniac After School, que se estrenó también hace poquito. Kimetsu no Yaiba, el arco de la aldea de los herreros, ¿cómo no nombrarlo? Si salió primero en adelanto en el cine, salieron los primeros dos episodios más los dos finales de la temporada anterior. Y fue un golazo total de Netflix, un golazo también se vio en Crunchyroll, pero es una de las series imperdibles de este año. También nos encontramos con Mashle, que fue publicado por Ibrea, también una comedia de acción y de mucha comedia, muy parecido al estilo de One Punch Man, claro que sí. También Nier Automata, que sacó los primeros episodios, no se siguió animando a los demás, pero despliega una calidad enorme y una gran estética animera, pero también sutil del videojuego, me encanta totalmente. Más si sabes cómo termina el videojuego, así que sí, es lo más. Oshinoko, que fue una de las series más vistas del año, su soundtrack ha sido de lo más vendido en Japón, una locura total. Sus OGs han sido las más OGs elegidas por los japoneses también en el año. Y por último tenemos Trigon Stampede, que es una remake, pero no es una remake cualquiera. Viene con una historia totalmente cambiada del clásico de Trigon, que ahora va a estar publicándose el manga en su totalidad por la editorial Ibrea, que la ha rescatado de las manos de las catacumbas del ARP. Claro que sí, y va a tener su versión en formato A5 en argentino. Pero bueno, de estas series, ¿cuál fue el mejor anime del año, mejor dicho? Con un porcentaje de 25.8%, seguido de un segundo puesto de un 22.7%, nos encontramos con la ganadora, que ha sido Oshinoko, tu Oshi, que sigue viva de alguna forma, sí. Es la ganadora con un 25.8%, seguido por Attack on Titan, el verdadero final. Y la menos elegida en esta ocasión, por un 7.2%, lamentablemente fue Nier Automata, increíble. Pero bueno, la ganadora de este año ha sido Oshinoko. Vamos por la siguiente categoría. Mejor colección de cartas del año, claro que sí. Muchas de estas cartas no son cartas que nosotros nos encontramos en el TCG oficial de todo Occidente o en el OCG de Asia y de Japón, sino que son cartas que se publicaron en Argentina por editoriales argentinas, con su propia autoría, con algunas licencias y otras que no, pero todo es trabajo 100% argentino. Es algo que lo estuvimos mostrando en el canal
mucho tiempo, todo el año, con un montón de videos. Tenemos más de 300 videos de cartas y de unboxings, así que te recomendamos pasarte por RS Cine. Y te digo más, también estuvimos publicando de TCGs y de otras colecciones de cartas que queremos que en Argentina llegue, o que se maximicen, o que los traigan aunque sean chinos. Pero bueno, lo importante es que hay mucho trabajo detrás de esto, así que también muchos fanáticos, ojo con eso, ojo distribuidores que todo el tiempo me están preguntando en los videos de dónde vienen las cartas, dónde los puedo conseguir, cómo las puedo llevar a diferentes provincias. Ojo distribuidores que todo el tiempo nos están preguntando eso, y es ahí donde les digo, les invito a que participen del canal para que puedan llegar a todo el país, que es lo que más quiero con las cartas, que hayan más cartas en todo el país, porque hay jugadores natos en todos lados. Pero bueno, las colecciones argentinas de este año del 2023 fueron Fortnite colección número 31, que la 31 es la que incluía cartas de Dragon Ball Super, que estuvieron en los últimos DLCs, en los últimos eventos de Fortnite, todas esas cartas favoritas, sus skins y sus armas en esta colección, en esta caja con diferentes sobrecitos. Demon Slayer también, que salió con una primera caja y una primera colección de boosters con todos los personajes de las primeras tres temporadas, claro que sí, con diferentes puntajes para que puedas atacar a todos tus demonios favoritos, junto con Dragon Ball Super, la serie 5. Hace mucho que no estaba saliendo cartas de Dragon Ball Super de sticker design, y salió la número 5 de repente después de varias colecciones de Dragon Ball Z. Fortnite colección 30 también, porque cada una de las colecciones tiene cartas distintas, y en este año salieron estas dos colecciones que fueron rompeventas totales en todos los kioscos de Argentina. El siguiente ha sido Naruto Shippuden Serie 7, que estuvimos abriendo todo el año en diferentes videos. Abrimos la caja, abrimos varios sobres, conseguimos más cartas, y todavía no nos salió Harada, y todavía no nos salió la buenarda de la esposa de papá de Boruto. La Hinatosa adulta todavía no la tenemos, pero la vamos a conseguir. Otra colección que salió este año ha sido Pokémon Cards Evolution Colección número 6 por parte de Flash Gondor también, claro que sí, con tus Pokémon favoritos, con Mega Evoluciones, con algunas diferentes versiones de tus Pokémon clásicos, todo esto y más en esta colección muy copada, con algunas cartas metalizadas. Y por último, las sorpresitas de este año ha sido una colección híbrida que ya lo estuvimos viendo en varios países de Latinoamérica, pero que también estuvo en Argentina en varias colecciones, y es la de Universo Anime, que nos ofrecía figuritas y cartas de anime de diferentes ediciones. Tenías personajes de Attack on Titan, de Full Metal Alchemist, de Pokémon, de Naruto, de Death Note, tenías de todo, incluso en la portada tenías los ojos de Miku Hatsune, ¿entendés? Una locura total, una belleza. Y Spy for Family, habían cartas de Spy for Family brillantes. Pero bueno, el público ha elegido también. Y acá nos encontramos con dos grupetes que han sido las más votadas. El puesto número 1 se lo lleva con un 29.9% de votos, mientras que el segundo queda con un 26.8%. Así de peleadísimos estuvieron. La que fue menos elegida es una sorpresa, pero bueno. El puesto número 1 entonces de este año de la mejor colección de cartas que vimos en todo el año es directamente para el Universo Anime de figuritas y cartas, claro que sí, porque agarró un montón de personajes de diferentes series y las puso en un solo álbum, bien al estilo Fortnite, pero funcionó totalmente, y realmente es algo que el público fanático del anime ha estado comprando a rolete. Y el puesto número 2 de este año se lo ha llevado Dragon Ball, la Super Serie 5, con 26.8%, porque sí, te digo, compramos un par de sobres, no compramos muchos de esos, pero compramos y nos salieron todas las 18 que queríamos. Las Androides 18, todas en un mismo sobre. Así que imagínate qué cartas puedes encontrarnos con esta serie número 5. Pero bueno, estos fueron los mejores. Vamos a la siguiente categoría. Y volvemos a elegir el mejor alfajor popular del año. Tuvimos que separarlo de los alfajores premiums. Y acá sí tuvimos que elegir varios clasicardos, porque este año ocurrió algo rarísimo. Y es que empezaron a fabricarse un montón de marcas que no salieron el año anterior, que no habían salido nunca.
marcas que son tercerizadas, marcas que son así hechas por las mismas fábricas pero sin las licencias de las marcas multinacionales. Entonces no pudimos ponerlas todas las últimas en una misma categoría. Elegimos a los clásicos que vas al kiosco y te pedís directamente una de esas. Y entre la categoría de mejor alfajor popular de este año nos encontramos con un cachafaz de maicena. Un alfajor de maicena super clasicardo, pero de cachafaz, que te da calidad y deliciosidad de puro dulce leche. El fulbito de maní, puedes encontrarlo en sabor maní o en sabor chocolate, pero el de maní es único porque son pocos los alfajores que tienen ese sabor. El legendario guaymallén de fruta, dulce leche, chocolate, el que es todo glaseado o el de oro, que es una locura total. Podías elegir cualquiera de esos. El Jorgito de Chocolate también es otro clásico que podías escucharlo todos los días. Sus eslogans en la radio lo encontrabas. En las publicidades del subte te encontrabas el Jorgito antes de que lo cerraran completamente. Después tenemos el Milka Mousse de chocolate. Un Milka que es una dulzura de puro chocolate suave. Puedes ver a esa vaca violeta ordeñando tus chocolates. Claro que sí. Y por último, el Bimar Triple, que el Bimar es un clásico de todos los kioscos de todos los colegios del país, porque es un alfajor chiquitito, es un alfajor bien potente, humilde, grasoso, genialoso, que llegaba a todos los colegios, que se distribuía directamente en una versión chiquitita o en un formato triple en los kioscos normales. Pero bueno, entre estas, el público ha elegido al mejor de todas con un 29.9% de votaciones contra... Esto estuvo peleadísimo también, pero triple peleadísimo. El segundo puesto quedó con un 27.8, mientras que el tercero con un 24.7. Pero bueno, el puesto número uno del mejor alfajor popular de Argentina del 2023 ha quedado para nuestros amigos del Fulbito, el Fulbito de Maní. Y el puesto número 2, ya que estamos, lo decimos, Jorgito de Chocolate. Y el puesto número 3, el legendario Guaymallén, que no se deja vencer, que no se queda contra la lona y se levanta después de este doble knockout técnico. Pero bueno, quedó entonces en primer lugar el legendario Fulbito de Maní como el mejor alfajor popular del 2023. Ahora vamos al mejor alfajor premium, que tuvieron solamente 3 nominados, porque como les dijimos anteriormente, salieron un montón de alfajores fantasmas, salieron un montón de alfajores que si tuviéramos que probarlos todos nos daba diabetes clase 5 espacial o en 10 encima. Pero bueno, los nominados de este año han sido el Habana 70% cacao poderoso, que puedes encontrar en todas las cafeterías del país. El Capitán del Espacio Triple, que ahora no tiene dibujo porque alguien le pintó que los chicos no pueden comer alfajores con dibujos, pero los adultos sí podemos. Y el Entre Dos de Chocolate con Ron, que es un elixir de los alfajores. Pero bueno, el ganador ha quedado con un porcentaje de 52.6%, más de la mitad. Y es para la Habana de 70% de cacao. ¡Sí! Es la ganadora como el mejor alfajor premium de este año. El próximo año, si todo se estabiliza en el universo, vamos a ponerle más. Vamos a ponerle más nominados a esta categoría, que realmente este país ha dado muchos alfajores, muchas fábricas y mucha industria nacional que se tiene que defender con los dientes y con tus alfajores. En la siguiente categoría nos encontramos el mejor streamer de Twitch. Como sabrán, Twitch es un universo aparte de YouTube. Muchas veces los famosos de YouTube terminan saltando a Twitch para ganar más dinero rápido, para hacer más streaming directo, para hacer más reacciones. Pero la fama está ahí en YouTube. Pues por eso que elegimos a los más populares dentro de todos los tops. Y entre ellos nos encontramos, hay muchos que quedaron, ustedes se darán cuenta de que hay varios que no aparecieron, porque quedaron funados con el tiempo, quedaron funados por la propia comunidad. Entonces, este año elegimos entre AuronPlay, el rey de los gameplays, el rey del enojo y antiguamente el rey de los chistes de teléfono, junto con el bananero que estuvo haciendo su gira bananera por toda Latinoamérica. Estuvo en Argentina, estuvo en Mar del Plata, estuvo en Uruguay, estuvo en Paraguay, estuvo en Perú, todo con su gira vendiendo Happy, la cerveza del bananero para los adultos, claro. El Kun Agüero, que sigue
Yo te digo, el Kun Agüero es como Sasha Grey. Para mí eran como artistas reconocidos que después se volvieron streamers y que quedaron y se ganaron su lugar como streamers, haciendo cosas buenas, cosas bonitas. Pero bueno, el Kun Agüero entonces todavía sigue tuiteando, todavía sigue viéndose con Messi, con los demás, pero tiene que cuidarse del corazón. Después tenemos a El Rubius, que sigue haciendo unboxing locos, sigue haciendo bizarreadas de Otaku Boomer, es un capo total. Y por último, Ibai, que quiere reunir a todos los youtubers de España para que se caguen a piñas. Quiere que se caguen a piñas en vez de que conduzcan autos Fórmula 1. Pero bueno, les divierte mucho. Entonces, entre estos, la comunidad ha elegido como el mejor streamer de Twitch del año a... Por cierto, el bananero estuvo en Twitch, pero lo censuraron varias veces, no le dejaron mostrar culos. Entonces directamente sigue estando en YouTube directamente con su página oficial. El bananero ha sobrevivido a toda clase de funa, censura, de todo. A cualquier algoritmo raro de YouTube lo ha sobrevivido. Pero entonces queda acá en esta categoría dentro de Twitch porque estuvo en Twitch este año. Pero bueno, el ganador queda con un 32% de votaciones y obviamente estamos hablando del bananero, del rey de la happy, el rey de la zona, de la cabezona, claro que sí. El bananero es el ganador elegido por ustedes por este 2023. Vamos a la siguiente categoría. En Argentina, lamentablemente, los eventos masivos toman una total relevancia porque no todos lo pueden ir a ver, no todos pueden participar de estos eventos, pero siempre terminás enterándote de cosas que pasan ahí. Ya sea que estés en Chile, ya sea que estés en Uruguay, ya sea que estés en Paraguay, o que estés en los rincones más alejados del país, te vas a estar enterando de qué hicieron tus cumpleaños favoritos, tus estrellas. Y entre los mejores eventos masivos del año que tienen que ver con los frikis, elegimos a... Argentina Comic Con, que nuevamente llega a la rural después de haber estado por Costa Salguero, que seguramente vuelve a Costa Salguero porque no quiere pagar lo que sale el precio de las entradas de la rural. Crack Bang Boom, donde se reúnen todos los comiqueros del país, junto con algunos invitados interestelares, pero lo más importante es que está la tinta fresca de este país, de que año tras año se reúnen para mostrar el vicio del cómic nacional. AnimeCon, que viene para tomar el lugar de la Argentina Comic Con, pero con mucho más cosplay, con muchas más friqueadas de anime y de Crunchyroll que de otra cosa. Taylor Swift, de Eras Tour, sí, porque sí, ustedes dirán, ¿qué onda con esto? No tienen idea la comunidad que hay de Swifties en Argentina, es una locura total. Hicieron campamento medio año para ir a verla a la Taylor en Argentina en dólares. Una locura total, pero tuvimos el público más grande de toda Latinoamérica, por no decir del mundo, sí, del mundo también, pero bueno. Todas swifteras totales, todas fanáticas de la hamburguesa Swift, sí, el Taylor Swift Asado Tour rompió con de todo la normalidad argentina, te puedo decir. O sea, ni siquiera Chano rompió tantos estadios como Taylor Swift. Y a Chano sí, este año también estuvo Chano, pero bueno. Entonces, entre estos cuatro eventos masivos del 2023, el más votado no. Esto es trampa, no. Esto es casi trampa, ustedes se darán cuenta. Si ustedes saben contar con la calculadora o con el celular, se van a dar cuenta por qué es casi trampa. El mejor evento masivo de este año es un doble empate. Sí, es como si estuviese viendo el juego del Simón Dice, el Clasicardo. Bueno, con 32% de un lado y 32% del otro lado. Y ustedes se darán cuenta de que los otros porcentajes están parejos. Los ganadores de este año, tendría que tirar una moneda para ver cara o seca, son la AnimeCon con 32% y la Argentina Comic Con con otro 32% de votaciones. Se comieron totalmente a los otros dos. Pero no. Esto es muy raro, muy turbio, muy cómico. Pero bueno, estos fueron los eventos masivos más elegidos del 2023. Pasamos a la siguiente categoría. Mejor servicio de anime también. Porque en Argentina no importa qué computadora estés usando, qué conexión a internet tengas, vas a ver anime como sea. Entre ellas nos encontramos los diferentes servicios que son
Anime FLB, donde puedes encontrar tus animes subtitulados con algunas notas del traductor. Anime ID, que también ha tenido que cambiar varias veces de página original, pero que sigue teniendo varios animes clásicos. Crunchyroll, la cual te ofrece muchos animes doblados al español, doblados en latino, pero después te mete cosas con doblaje medio raro, como el de Hunter x Hunter, que no acuerdo si era Crunchyroll o Netflix, que hicieron un nuevo doblaje que vos decís, déjamelo como estaba, maestro. JK Anime también, que la ha roto con de todo, trayendo películas, no solamente series de animes así semanales, sino también películas muy pedidas. Netflix, que ha sido productora de series de animes muy, muy vistas este año, muy vistas el año pasado también, que a veces la pifia un poco con el CGI, pero que ha dado unos acertazos enormes y ha terminado JoJo de una forma sublime, así que Netflix se ha vuelto importante en el universo del anime. Y por último, Pluto TV, la cual tiene licencia de Paramount, tiene licencia de Viacom y tiene todas las series de animes publicadas por Nickelodeon, emitidas en el aire por Cartoon Network. Pluto TV tiene todo eso de anime gratis para que lo veas en tu celular, para que lo veas en tu dispositivo móvil, en tu dispositivo virtual, todo esto y más en Pluto TV. Que bueno, vamos a ver entonces cuál fue la más elegida. Y acá sí, hay dos enormes estandartes. Te voy a decir, el segundo puesto quedó con un 41.2%. Nada más y nada menos, una locura total. Un grado de nivel de fanatismo enorme. Pero, sí señores, el primer puesto ha quedado con 46.4%. Casi comiéndose la mitad de toda la torta de votaciones, ¿no? Una locurita total. El peor de todos es una página que no es mala, pero bueno. Entonces, en primer lugar, nos encontramos elegidos por el público este año 2023. Agradezco ya que estamos a todos los que se quedaron hasta este punto, porque sé que los primeros puestos son los más importantes, los más vistos. Pero me encanta que a alguien le haya importado votar por estos últimos. Es el mejor, el más elegido, el más votado, el de mejor audiencia. Anime FLB con 46.4%, sí, con todos los animes que las otras páginas no te traen y no te van a traer nunca, y ninguna distribuidora del país. Y no me vengan con el chiste de que le estás quitando trabajo a japoneses, porque no es cierto. Muchas distribuidoras del país, muchos de estos animes no lo vas a conseguir en otro lugar. Así que mientras haya una necesidad, existirá un mercado. Y mientras haya un mercado, existirá un público. Eso es algo que lo sabemos en el mundo real y en el mundo cibernético. Y en segundo lugar, que también se ha ganado su público, merecidamente, no vamos a aplaudir para un lado si no aplaudimos para el otro, es Crunchyroll con un 41.2%, porque ha traído animes importantes en tiempo y forma, en formato semanal, películas muy pedidas también. Todas las novedades las encontrás en Crunchyroll con un subtitulado oficial, lo cual es muy importante porque le da cierta seriedad a lo que estás viendo, para que no hayan por ahí, por ejemplo, doble lecturas de qué es lo que quiso decir un personaje y esto y todo lo demás. Y además que ha estado doblando animes, lo cual es muy importante para el trabajo de los dobladores en Latinoamérica. Entonces, si es los dos más elegidos, y espero que el que esté leyendo esto, escuchando esto, tome en cuenta, sea Anime FLB y Crunchyroll, nos habla mucho de los animes que se piden y los animes que faltan por traerse a estos lugares. ¡Wow! Con esto terminamos entonces esta tanda de premiaciones del Premio Derechito al Vicio 2023. Hay algunas preguntas que queremos responder ahora antes de que termine todo, pero antes que nada queremos agradecer a todos los que participaron, a todos los que estuvieron del otro lado de la pantalla, dieron sus votitos para elegir a sus mejores comiquerías, a su mejor editorial, a sus mejores cómics y mangas de estas editoriales. Muchas gracias a todos, porque todo lo que está detrás de este mercado, todo lo que está detrás del vicio, es por ustedes. Está hecho y conformado por ustedes. Nadie les puede decir a ustedes qué ver, nadie les puede decir a ustedes qué leer, ni a quién comprarle. Todo esto se ha podido fomentar
gracias a ustedes, a la elección de ustedes. En vez de estar comprando una película en Blu-ray, están comprándose un manga. En vez de estar comprando por eBay, están yendo a la comiquería y charlando con el gordo friki de las historietas, ¿entienden? Le están dando un lugar enorme al vicio que forma parte de nuestra comunidad. Por eso, sinceramente, un enorme abrazo a todos ustedes. Muchas gracias por hacer que esto siga adelante, por hacer que el vicio siga vivo en Argentina, pese a cualquier problema universal, catástrofe, destrucción, diluvio que haya. Muchas gracias a ustedes, esto sigue adelante. Pero bueno, hay preguntas que responder. Ya vimos quiénes fueron los ganadores de cada categoría. Bastante genialoso, me encantó un montón. Hay muchas que me sorprendieron realmente, otras que fueron muy esperadas porque se han ganado su lugar y es difícil que se lo muevan. Si las otras editoriales, por ejemplo, no toman en cuenta lo que dice el público, lo que pide el público o el trato que merece el público a través de sus redes sociales o de los comunicadores que les muestran las novedades, entonces las editoriales no mejoran o decaen o pierden en ventas directamente, que puede ser lo que más les importe. Pero a fin de cuentas lo importante es darle bola al público, escuchar lo que pide y contentarse con ellos. No ver al público como una masa que solo exige y pide, sino que verlo como un familiar tuyo, como alguien que te dice, che, por ahí anda bien las cosas. Y darle bola, darle la razón y entender por qué te pide eso también. Es muy importante. Por eso te digo, series como K-On que haya ganado a mejor manga de todas las otras editoriales. Es exactamente eso, es exactamente porque el público pedía ese tipo de series. Más allá de que los demás son clásicos y que los demás títulos elegidos sean buenísimos, K-On! Era algo que la gente estaba pidiendo. Después, tu comiquería favorita tiene que ver mucho con la personalidad del vendedor, como por ahí también con lo que vende cada uno de los locales. Eso es muy importante y es algo que nosotros los seguidores lo entendemos perfectamente. Sabemos a quién estamos comprando y qué es lo que se lleva de lo que nosotros pedimos. Es un trato mutuo que hay, es algo que se termina generando dentro de la comunidad. Y bueno, lo que hizo Urea con las reediciones y con traer nuevas series unitarias fue una locura total. Pidieron un montón de series este año que terminaron vendiéndose, que eso es lo loco. Se terminaron vendiendo muchas de estas series. No es que quedaron ahí en el mostrador de la comiquería juntando polvo. No. Se vendieron totalmente. Y hay algunas editoriales que han tenido problemas por el tema de los precios que han puesto y que se ha notado en góndolas, pero que no por eso va a dejar de vender y ni las series importantes van a dejar de ser importantes en estas comiquerías. Así que lo importante es apostar por el público y por lo que ellos piden, porque el público te lo devuelve siempre. Y a ver qué más, otra pregunta. ¿Por qué no hubieron otras categorías este año? Por ejemplo, este año iba a haber una que era de Booktubers. Ya la había planificado desde el principio de año, ya la había expuesto con grupos ahí de Booktubers, pero pasó algo y es que todos estaban publicando, todos los que estaba siguiendo personalmente, o sea, me fui a todos los eventos Booktubers que eran posibles, me puse el barbijo, me tapé ahí totalmente, la mayoría estaban publicando para ciertas editoriales, estaban promocionando los títulos de estas editoriales y no salían de eso. A nivel personal no salían de eso. Alguna te podía mencionar ya algo clásico de alguna saga juvenil, al estilo Mockingbird, al estilo Los Juegos del Hambre, o Blade Runner o Maze Runner por ahí, pero pero después todo lo demás ya estaban como pactados con las editoriales. Entonces me pareció personalmente bastante injusto que se elijan promotores que terminen apoyando a una misma editorial. Pasó mucho eso, porque ojo con esto, no está mal visto que las editoriales promocionen con estos difusores de contenido, pero que todas caigan en la misma editorial es muy sospechoso. O sea, no es bueno para el público en general, porque no te van a recomendar otras series. No te van a decir, che, ¿no viste esta cosa? ¿Por qué vos le vas a decir, sí, ya la vi? ¿Y te gusta esta cosa? No, ya la compré. ¿Y por qué no? No, esa reedición no me interesa.
esa van a ser la respuesta del público si se promocionan los mismos libros de un lado y del otro. No es que un mismo cliente, y esto se le va a las editoriales, no es que el mismo sujeto te va a comprar dos veces el mismo libro. Si vos promocionás el mismo libro a 20 personas, o sea, en 20 grupos, y te compran 10 personas, no te van a salir otras 10 dentro de ese grupo, porque ellos manejan ese mismo grupo, ¿entendés? Manejan el mismo grupo, no pueden salir más compradores si están dentro del mismo núcleo. Entonces, no quisimos hacer eso, no quisimos caer en eso de hacer, bueno, una contienda entre promotores que están haciendo un buen trabajo, hacen muy buenos análisis. Eso es algo que se puede destacar de ellos. Tienen buen trabajo, tienen buena lectura, tienen buena bibliografía, hacen un buen análisis. Algunos son muy puntuales, otros son más pasionales a la hora de recomendar libros. Pero si todos recomiendan el mismo libro, entonces se pierde toda esa magia entre ellos. Se pierde toda esta discusión que hay entre lectores de qué podés ver de un mismo libro si ya todos te están diciendo qué ver. ¿Qué podés sacar vos como público de algo que los demás ya te están diciendo qué es exactamente lo que vas a ver? Es muy raro eso, ¿entienden? Por eso no pusimos esa categoría. Al igual que tampoco este año no pusimos la categoría de youtubers de mangas, porque muchos bajaron la actividad y hubieron mucha competencia que saltó por otro lado, que ya lo vamos a hablar ahora en un segundo. Entonces no podíamos elegir a los mismos de años anteriores porque el público no se renovó al no haber nueva actividad. Y eso es algo que estaría bueno que le den bola a eso. Que encuentren un poco más cuál es el contenido que quieren compartir, cuál es el contenido que realmente les interesa compartir, y que no sean solo tendencias, que no sigan una tendencia para acaparar más números en el algoritmo, porque el algoritmo de YouTube o de cualquier red te sube y te baja si no pagas publicidad. Esa es la verdad. Así que mi recomendación, más humilde recomendación, es que hagan la suya en cualquier lugar de la vida en el que se encuentren, y el público los va a seguir. Tarde o temprano los va a seguir, pero este año entonces no hubo mucha actividad de los que más seguía. Intenté buscar en otras, en Twitch, intenté buscar así contadores de mangas, difusores, promotores o analistas del manga, pero la mayoría estaban en otro contenido distinto, no en manga. Y por último quedamos en la parte de los podcasts. Este año salieron un montón de podcasts, me encantó totalmente. Varios los estuve escuchando mientras viajaba a lo largo del colectivo, a lo largo de varias quests ahí en el conurbano. Y me encanta, y te digo, muy ocupado todo, pero a la mitad los conozco. A la mitad los conozco, y señalar con el dedo quién entre, quién no entre entre ellos, me pareció también totalmente injusto. Falta, y eso les tengo que decir la verdad, falta que haya más gente acá, tipo como eligiendo quiénes participan, quiénes son los que son nominados. Falta que haya más gente acá en este grupo, y eso es algo de lo cual me voy a estar encargando todo este año para poder conseguirlo, para poder encontrar una base que pueda facilitar que todos los elegidos en estas nominaciones realmente representen al público, realmente representen los gustos del público, y no solamente lo que está de moda por algún meme o por algo que haya salido en TikTok. Pero bueno, entonces esas tres categorías probablemente el año que viene salgan, si hay algunos cambios de los que les estuve puntuando recién. Pero realmente quiero que haya más, que se comparta más el vicio del manga, del cómic, del anime, de las novelas visuales, que se haya más trabajo literario también compartido acá en el país y en todos los países hermanos latinoamericanos, en todos los países hispanohablantes, que a fin de cuentas terminamos compartiendo el mismo vicio, las mismas figuritas, las mismas colecciones de cartas, todos terminamos compartiendo las mismas cosas, que si no sale en un país sale en el otro y te lo traen acá, ¿entendés? Por eso quiero que todo eso se expanda, y realmente es lo que más deseo que suceda este año. Somos RCine, esperamos que esto te haya divertido, entretenido, informado, que te haya hecho revalorar un poco cuáles fueron los más grandes hitos de este año del manga y del cómic y del vicio de 2023.
Y nos vemos en una próxima edición, en un próximo video, en una próxima reseña, en un próximo meme, en un próximo short, en un próximo corto, en un próximo post encubierto y siempre derechito al vicio. Don't speak, I know just what you're saying. So please stop explaining. Don't tell me 'cause it hurts. No.